Bueno, y ahora llegó el momento, Nelson, de la Vedette, este Ford modelo 30, ¿no es así? Sí, este es un Ford, Ford A, año 30, esa es la, la famosa Ford dos puertas. Es de la rama dentro del, de lo que se le llama el techo duro, que es Tudor. Bueno, contanos un poquito, a ver, ¿qué tipo de motor tenemos acá? Bueno, este es un motor, este es un auto que está muy original, siempre se conservaron las piezas, por ende también este auto estuvo guardado 40 años, estuvo guardado en General Pico La Pampa, entonces dado que fue muy bien cuidado, conserva todas sus partes originales. Es un motor que es 4 cilindros, su autonomía es de 4.0, obviamente en esa época el problema de la nafta no era un problema, lo que hay ahora. Y bueno, el tapizado también es original, todo tapizado en cuero, todas sus baguetas, sus focos, sus partes, partes pequeñas que tiene, todo tiene el logo de Ford, así que es un auto que está muy, muy original. Bueno, esta Vedette seguramente que generalmente te la están pidiendo para algún cumpleaños, algún casamiento o alguna actividad social para quererlo lucir, ¿no? Claro, bueno, una de las metas era esa, tener, mi hija cuando cumplió 15 años quería, a mí siempre me gustaron los autos antiguos, cuando mi hija cumplió 15 años yo quería pasarle un auto antiguo, pero no encontré, entonces dije, bueno, desaté la pasión que tenía por los vehículos, decidí comprarme este Ford A, que el primero que compré, y lo puse, decidí ponerlo al servicio de la gente. Por ende, nosotros tenemos una página de alquiler de auto antiguo que se llama Yara, alquiler de auto antiguo, y bueno, lo ponemos al servicio de la gente. También hacemos, vamos a todo, a cualquier punto de Río Negro, Neuquén, es muy Bariloche. Hemos ido a Junín, hemos ido a Rincón, hemos ido a Catriel. Nelson, te quiero agradecer profundamente por habernos permitido que el país conozca esta belleza, estos autos. Y bueno, ¿y será hasta otra próxima oportunidad? Bueno, yo te agradezco a vos más que nada, Luis, darme difusión. Sé que tu programa es muy visto. Y bueno, te doy gracias por dar a conocer mis autos, que como dije en principio, está al servicio de la gente. Y sé que con vos... seguramente voy a recibir muchos llamados aquí a más. Y yo soy fanático de este tipo de auto, con todo el gusto lo vine a mostrar. Mientras seguimos disfrutando este hermoso Ford A modelo 30, nos vamos hasta Río Negro Soldaduras, donde nos espera su titular, Eduardo Pérez. Buenos días, nuestra empresa Río Negro Soldaduras, una empresa familiar con más de 40 años de trayectoria en la región. Nuestro pilar fundamental es la reparación integral de tapa de cilindro y bloc, siendo nuestra función más específica las soldaduras especiales. Lo invitamos a ustedes, como allá, a conocer el corazón de nuestra empresa. Aquí nos encontramos en una de las primeras etapas, que es la zona de pruebas hidráulicas. Acá se hace una prueba hidráulica a las tapas de cilindro, tanto como a los bloques, para verificar si tienen fisuras, detenerlas, establecer si es por recalentamiento o por heladas. Una vez salido de la zona de pruebas hidráulicas, detectado el problema de la pieza, van derivadas a la zona de soldadura de aluminio, la que estamos presente en este momento, que contamos con una máquina SAP de 400 amperes de última generación. Este tipo de soldadura TIC fue traída por mi padre por los años 77, siendo el primero en soldar aluminio en la Patagonia Argentina. Saliendo la etapa de la parte de la soldadura de aluminio, nos encontramos en la sección de soldadura de fundición. Aquí presentamos una soldadura terminada, producto de un bielazo, en donde podemos observar que queda perfectamente conservada la forma original del bloc. Una vez las piezas probadas, soldadas, van a la parte de fresadora, de tornería, de arenado para su limpieza.
Luego vuelven a la parte de prueba hidráulica para constatar que todo el trabajo realizado haya quedado correctamente. Acá podemos ver ya una tapa, en este caso una tapa de Nissan, que fue soldada en caliente, encasquillada, probada. Bueno, aquí nos encontramos en una de las últimas etapas en la reparación de una tapa de cilindro, en donde se rectifican los asientos para darle el grado a la válvula, el nivel o profundidad de la misma, y luego al sector de lavado y armado, finalmente armado. Aquí presentamos los productos ya terminados, los entregamos con un sello de garantía, así que bueno, a la hora de elegir dónde reparar una tapa de cilindro o soldar un bloc, no duden en consultarnos. Nosotros somos Río Negro Soldaduras, en la calle Río Santiago 83 de la ciudad de Cipolletti. Complejo turístico El Puestero, cabañas para 4 y 5 personas. Descubra el encanto con la naturaleza. Y los esperamos a partir de noviembre para la temporada de pesca. Sandrina, llegamos al interior de este hermoso palacio que tenés. La verdad que te felicito. Y es un emprendimiento que a futuro va a tener sus frutos. Dentro de los huéspedes que tuviste, tuviste gente de la CTC también. Sí, ellos me alquilaron, como yo alquilo autos, como el aeropuerto, me alquilaron autos y vinieron a conocerlos. Les encantó y me dijeron que el año que viene iban a venir a hospedarse acá. Obviamente que tienen que pedir reserva porque la gente es como que le encanta el lugar. ¿Tenés un salón de evento? ¿El salón de evento para qué cantidad? ¿50, 100 personas? El salón de evento que estamos haciendo, terminando, es de 200 personas y después la idea es hacerlo para hacer otro para más gente y bueno, y después bueno, hacer globas. Todo en la medida de la demanda que haya, uno va a ir invirtiendo. Sandrina, ya que estamos, ¿por qué no le decimos al país cómo se pueden conectar con vos? Mi Facebook es Sandra Viló, mis teléfonos son, tengo Claro y Movistar, 299-6284-790 y 299-154-514-637. Mi mail es sandrasilvanaviló@gmail.com. En el Facebook me pueden conectar y yo los llamo y coordinamos la logística. Dentro de todo el paquete tenemos autos para alquilar, tenemos el hostel, tenemos el salón de eventos, tenemos los paseos, tenemos un poquito de todo. Y esa es la idea, de que sea un lugar distinto, de concentrar muchas cosas en un lugar con los menores costos. Cuando visites Junín de los Andes, te espera Autoservicio Lemu. Una buena alternativa. Carnes, corderos, chivitos, lechones. Autoservicio Lemu. Nuestra calidad es lo que nos identifica. Sarmiento 530, Junín de los Andes. Amigos de Como Allá, se ha terminado el programa del día de hoy. Lucía Janet, espectacular este programa. La verdad que sí, excelente programa. Un programón. Un programón, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos que agradecerle a Sandra y a Nilsson, que también, bueno, nos han permitido, Nilsson, de haber traído los autos, y a Sandra por habernos permitido conocer y que ustedes también conozcan este hermoso lugar increíble, sí, aquí en Fernández Oro. Sí, además nos trataron muy bien, estuvo excelente la tarde, la pasamos muy bien. Nilsson se jugaba la próxima con un asadito, dijo, ¿no? Y esperemos, ojalá. Esperemos, la próxima. Bueno. ¿Nos vamos? Vamos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de ¿cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima semana.